parte del programa plantado.com, concurro a esta reunión para atestiguar lo que algunos de mis compañeros dieron los nombres de los primeros expresos políticos que plantaron en la prisión de Isla de Pinos, rechazando el trabajo forzado a que eran sometidos los presos políticos en la isla. Había diferentes tipos de rebeldía, pero lo más sobresaliente en este caso, porque se negaron a seguir trabajando en el plan de trabajo forzado, fueron los primeros que marcaron pauta en ese aspecto. Mientras los demás compañeros seguíamos haciendo resistencia en los campos de trabajo, estos hermanos nuestros decididamente dieron el paso y dijeron que no trabajaban más. El primero de ellos fue Alfredo Izaguirre de la Riva. Posteriormente, Emilio Adolfo Rivero Caro y Onilio Medín Sánchez Infante. Estos fueron los tres primeros que le dijeron no al trabajo. Más tarde fueron seguidos por Odilio Alfonso Fernández, José Barona Primelles, Heriberto Bacallao Espinosa, Gregorio Ariosa Rubio, Ernesto Toledo López, Carlos Moreno Pacheco, Ricardo Vázquez Pérez, Israel Abreu Villarreal, Pedro Luis Boitel Abraham, que murió en huelga de hambre posteriormente, Servando Infante Jiménez, Enrique García Cueva, que murió en huelga de hambre también en la prisión de la Santa Clara, Ramón Lescano, José Piloto Mora, Orlando Almanza, Antonio Vigo Cancio, Roberto López Chávez, muerto en huelga de hambre. Y aquí cabe mencionar que el primer muerto en huelga de hambre en Cuba, en contra de lo ominoso trabajo forzado, de trabajo forzado con los presos políticos, fue Roberto López Chávez, que murió en la misma prisión de Isla de Pinos. Le siguen Ricardo Rangel Mendoza, Julio Reyes Suárez, que perdió la razón en un pabellón de castigo, Antonio Rodríguez Galano, Juan Pérez Báez, Roberto Pavón Peña. Después, miles más de sus compañeros plantamos a otras ignominias del gobierno castrista en diferentes situaciones. Es necesario que hagamos un reconocimiento a estos 24 hermanos nuestros que tuvieron la decisión de salir adelante y plantarle al trabajo en aquellos momentos. Ustedes acaban de escuchar los nombres que he mencionado aquí. Estos nombres es la relación que tenemos, que fue confeccionada por los sobrevivientes de esa etapa del presidio político en Isla de Pinos, que dieron este paso de resignarse y de no querer trabajar más al trabajo forzado. Es un compromiso, es un gran placer que a través de plantados.com se esté haciendo este trabajo, porque esto es una parte de la historia que no debe quedar. Es necesario que la mencionemos y que tengamos conocimiento de ella.